Interesante de el proceso de una carrera, digámoslo así, es mantener la pasión viva, es seguir luchando por una meta que es y que el mundo siga siendo en la moda. Pues en el caso mío, mi profesión es ser diseñador y haber empezado hace mucho tiempo la evolución que ha tenido la moda y haberse uno mantenido, yo creo, pero la misma pasión es lo que me mantiene ahí en la, digámoslo, en la jugada, porque la moda es algo que cambia, se posesionan uno, llegan otros, montan otros. Entonces yo creo que cuando es lo que a uno le gusta y cuando es la pasión de uno, yo creo que uno está para quedarse y seguir en la lucha de lo que es esto. Yo creo que la reinvención es muy importante porque un diseñador tiene que reinventarse, no solamente cada colección, sino tiene que buscar otras estrategias. El mercado cambia. Ahora todo es más digital. En principio, cuando yo inicié, nunca se me ocurrió de que fuéramos a vender por internet. Ahora las mayores ventas son por internet. No tenemos que estar con las 20.000 tiendas. Ahora está el tema de las multimarcas. Siempre está cambiando. Y la idea es estar en la jugada de lo que es esto, que es lo que qué es lo que busca el mercado y qué es lo que está usando el consumidor. Bueno, el tema digital lo intentamos hacer, yo creo que desde una vez que yo fui a La Coruña y estuve en una misión cultural que fuimos a Inditex, yo ya vi que ahí había un solo computador. O sea que estaban haciendo como el ejercicio de ya iban a vender ellos, ¿me entiendes?, digitalmente. Cuando yo regresé, eso fue ya hace como unos 10 años, yo llegué con la inquietud, esto se va a volver digital. Empezamos a hacer el ejercicio con varios aquí, que ninguno lo sabíamos hacer. Después hice ya seriamente, abrimos el portal con Linio y con Dafiti, que ya fueron los primeros que hicieron eso. Como siempre, a mí me buscan de conejillo de India, que sea el primero para lanzar la cosa. Entonces pues yo, como siempre, no digo no a nada. Yo siempre veo un poco más allá y yo le dije, bueno, hagamos el ejercicio. Y hicimos la primera colección, la hicimos con Linio. Después de Linio pasamos a Dafiti y ya lo hacemos nosotros directamente desde aquí de la empresa, y usamos otras plataformas que igualmente ponemos el producto. Todos esos almacenes grandes, yo creo que eso tiende a desaparecer. Y eso ya está comprobado científicamente. Yo creo que yo ya, esos que querían abrir los almacenes más grandes, yo ya que quería abrir las 20.000 tiendas, yo ya también estoy cambiando de parecer. Yo creo que la gente hoy en día lo que busca es tener una pieza original, una pieza que perdure. Entonces toda esta ropa que se pone una o dos veces y se desecha, por muy económica que sea, yo creo que la gente se aburre. Ya ahora no, la gente no, estamos hablando de milenios. Ahora vienen otra generación que son los
los centenos. Entonces yo creo que ellos van cambiando y hacen que todo cambie. Ellos, que mejor dicho, que se les pierda la billetera les vale huevo, pero hay que se les pierda el celular porque todo lo manejan digitalmente. Entonces yo creo que uno también tiene que meterse en ese chip. Yo el tema de lo mío, yo creo que cada vez se valoriza más. Yo ahorita que estoy haciendo capacitaciones con la Cámara de Comercio, que han traído consultores que han tenido experiencia de trabajar con Alexander McQueen, con Dior, con no sé qué, y ven el producto mío, que es un producto hecho a mano, que es único, ¿ah? Yo creo que eso es lo que le apuestan. Es una cosa que nunca va a pasar de moda. ¿Ah? O sea, la personalización es lo que es el futuro de la moda. Exactamente, que sea esa pieza original, que la gente lo guarde, que la gente lo quiera conservar, que pase de una generación a otra, que sean prendas durables, esas piezas únicas, moda, esas piezas trabajadas. Entonces yo creo que, y eso es lo que me gusta hacer a mí. Yo no sirvo que sí, las estampaciones. Yo la estampación vengo, la bordo, la rebordo, la restampo y le hago 20.000 cosas ahorita con el tema de la economía circular. Estamos reciclando, mira, el arbolito de Navidad con todos los retazos de los vestidos de alta costura y todo eso. Entonces hay que estar en el tema que está funcionando la moda, que si es economía naranja, que si es economía circular, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el tema de conservar el medio ambiente, que ya los materiales, ¿me entiendes?, sean orgánicos, de que ya no, ¿me entiendes?, estampemos digitalmente con fibras químicas, ya estamos haciendo, estamos teñiendo con las mismas verduras, con el mismo repollo, con el achote. Entonces yo creo que hemos cogido también una conciencia ecológica, que también es parte del proceso de los cambios que hay ahorita en la moda, y es lo que es lo que hace que uno esté en la jugada. Fíjate que uno no es que llegan los jovencitos y son los que están mandando la parada, no, uno ya se la sabe toda. Lo que uno que está es pendiente de qué es lo que está pasando y uno aportar a que esos cambios se hagan. Tienen que ser apasionados y ojalá lo hagan por sus propios medios, crezcan a pulso, porque esas apariciones así, esas trepadas tan, tan inoportunas, es un arma de doble filo. Yo creo que un diseñador tiene que tener un proceso de evolución, de maduración, ir conociendo su estilo, posicionarlo. Entonces yo creo que lo más importante es perseverar. Yo creo que muchos salen y quieren ser diseñadores de moda porque creen que es todo lindo, es todo bello, es el bluff, las pasarelas, la belleza. Ahora ya hay muchas cosas dentro de la moda, y ahora está el tema de las que periodistas de moda, de las blogueras, las styling, las personal shopper, todo eso, ¿me entiendes? Porque la moda no es solamente diseñar. Yo sí, lo que soy es diseñador, y por ser diseñador igualmente puedo ser asesor de imagen, puedo ser personal shopper, puedo ser todo lo que tenga que ver dentro de mi carrera. ¿Ah? Lo que no cojo es unas tijeras y un lápiz para hacer un estilismo, un maquillaje, porque yo creo que eso ya lo hace otra persona. Pero lo que es moda, yo creo que abarca, porque ya hoy en día ya tengo un equipo grande, que a la hora de hacer un styling, pues yo digo qué es lo que va con qué. Pero hay una persona que está encargada y es la que sabe exactamente cómo quiere cambiarme la historia. Cada vez yo le hago una historia y si yo le digo cámbiala, ella tiene todo el derecho de cambiarla, porque una persona profesional de hacer cambios con las mismas piezas que están diseñadas. Porque yo puedo diseñar esa chaqueta con este pantalón, pero ella o él, el que está haciendo el estilismo, puede poner esa chaqueta con una falda y el pantalón lo puede poner con un t-shirt. Entonces yo creo, pero son dentro de la misma colección, porque la colección tiene que ser versátil. Una colección tiene que pensar que todas las piezas jueguen con todas. A la hora de comprar tres piezas, de las tres piezas, el consumidor haga seis looks. Entonces yo creo que no solamente dibujar y hacer mamarracho y sacar un poco de ropa bonita, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas.
casualmente acabo de hacer un taller que se llama Materiales Transformas. Cuando yo vi que yo fui a la secretaría, a la alcaldía, que me invitaron a al lanzamiento casualmente de Materiales Transformas, cuando yo vi el letrero Materiales Transformas, yo me creé un poco expectativa. Yo le dije, bueno, qué rico poder transformar los materiales que yo, con mi nadadito perro, los he ido evolucionando. El hilo con que tejo los vestidos de crochet, el galón con que hacemos el macramé, yo los he ido metalizando, los he ido poniendo mate, he sacado mis propios colores. Pero a lo que yo digo, transformar estos materiales, yo hice la tarea, muy interesante, porque de ahí fue donde empecé a coger el plástico de las botellas que se desechan. Ese plástico lo volvimos un PET y de eso después lo metimos en la fibra y lo introducimos en una chaqueta. Entonces yo ya ahí estoy haciendo un proceso ecológico y fuera de eso lo estoy haciendo sostenible, cogiendo, ¿me entiendes?, el cuero de los pescados que vienen teñidos también orgánicamente, que eso fueron parte del curso. Entonces yo me agarré cada uno, porque habían de muchos sectores, y a mí lo de moda yo tenía que hacer era una prenda. Entonces la prenda, ¿me entiendes?, era porque tenía que ser manejable, tenía que tener buen tacto, tenía que tener forma, tenía que tener caída. Entonces fue lo que a mí se me ocurrió. Entonces eso fue lo que yo transformé ahí en ese taller. E igualmente el taller de ahorita, los talleres que hay, que para la Semana de la Moda del Bogotá Fashion Week, no es solamente las pasarelas. Ya no se preocupan de que tienen que ser, tú tienes que hacer pasarela. Ahora te capacitan para atraer compradores internacionales. Eso me parece, ¿me entiendes?, súper increíble, que es lo que estoy haciendo. Yo mostré pues lo que hago. Vino una persona, vinieron varios expertos y cogieron lo que creían que ellos podían traer los compradores. Entonces estamos trabajando la parte manual, entonces ya la estamos traduciendo a que sean totalmente sedas. Y estas sedas y estos vestidos me los están pidiendo que sean totalmente celebración. Entonces fíjate, ya traen estos expertos que tienen una experiencia, el mercado no es solamente en los Estados Unidos, es ni el latinoamericano, que es el que hemos estado trabajando y hemos estado ahí desde que nos vimos en Miami hace no sé cuántos años. Ya uno pasa esa etapa, ya ahora el mercado está en Asia, donde pagan un billete por este trabajo manual, porque es algo que siempre ha sido, que yo siempre he perseverado y he estado ahí de mano con los artesanos, porque Colombia es un país rico en cultura. Entonces tenemos muchos artesanos y tenemos mucho de dónde hacer y cosas que son diferentes a otros países. Bueno, yo hace rato, después de Miami, que empecé, fue cuando dije, vamos a salir a comercial, a internacionalizarnos un poco. Me fui a Miami, me empezaron a invitar en la Semana de la Moda de Miami, el Miami Fashion Week. De ahí hubieron reconocimientos, premios. Estamos ya en un punto que íbamos a Nueva York. Todas esas fueron experiencias. De ahí vendíamos en 38 tiendas en el mundo de ese ejercicio. Pasó lo que pasó en las Torres Gemelas, nos volvimos otra vez. De ahí empezamos como a sembrar, como te digo yo, los cimientos de una compañía para poder abrir otras líneas, que es lo que estoy haciendo, licencio el nombre. Y es lo que me hace también de que me esté reinventando lo que hago con las diferentes compañías, donde hago las colaboraciones, donde licencio el nombre para otras compañías. Y se hacen cosas hechas en China, hechas en cualquier parte del mundo. Pero lo que lleva el sello Hernán Zahar es lo que lleva la parte manual y esta parte, que la mayoría es hecha artesanalmente, pero de que yo con la experiencia he sabido sofisticar esa técnica de crochet y de macramé, y de que hoy en día
son vestidos de celebración, vestidos de novia. Casualmente de una línea, de que es esta, la que está en Nueva York en un showroom, piden los vestidos y los piden es de los colores que mandamos, los piden en blanco. Y siempre las que se casan son mujeres muy especiales, que lo que gustan, buscan es algo diferente. Se caminan toda Manhattan y llegan a este showroom y lo que dicen y encuentran es estas cosas hechas a mano. La semana pasada casualmente estuve en Cartagena haciendo la prueba de uno de estos vestidos que se compraron en Nueva York. A veces las clientas vienen a Colombia, miran sus locaciones porque quieren hacer las bodas acá. Entonces aproveché y probamos el vestido, un vestido que se vendió allá, y esto está pasando ya muy frecuente. Entonces fíjate, y ahorita estamos preparando no solamente para los Estados Unidos, sino para un mercado asiático que es más interesante. Yo creo que el asiático se interesa más por estas cosas porque ven algo diferente. Cuando yo lanzo una colección, pongamos, hablemos de lo último. En la última colección hay vivencias porque a la hora de que sí, yo poner una colección como que siga las tendencias, como que venga yo a ver qué es lo que hizo otro allá para yo hacerlo acá. No, yo lo que cojo son como historias mías, vivencias de mi vida de cotidiana, cosas que han pasado. Lo de esta última fue una vivencia mía cuando yo tenía 8 años, 9 años. Yo iba a Mompox, donde nací, y yo en una ventana tenía una imagen que veía un árbol amarillo, veían los campesinos que pasaban por la ventana esta, un brazo del río Magdalena, y yo ahí creé una historia que no fue inventada, una historia que fue una vivencia mía. La baldosa donde gateé, todo eso se hicieron estampaciones digitales, todo eso se llevó a bordados manuales, recrear una plaza mercado, recrear el árbol del Cañaguate. Esto es lo que yo he venido comercializando, porque si entonces viene y me llama una multinacional, queremos que hagamos una línea carteras. La línea carteras, ya antes de esta colección, yo había hecho una investigación del Pacífico colombiano. En el Pacífico colombiano yo tenía una planta que a mí me gustaba mucho, que es la planta del plátano. Y me gustaba la forma de la hoja del plátano. El plátano lo come uno, que en la patacón, en la tajada, en la vaina, el banano. Entonces es algo muy colombiano. Entonces yo esta hoja de plátano la traduje a que fueran como se vestían la cartera, tanto la cartera como un baúl, un shopping bag, la billetera y el monedero. Y era una pieza totalmente, ¿me entiendes? Un set de que había, y había una historia ahí que era el Pacífico. Yo con lo otro, que es la colección, es lo que ahorita estamos sacando, las vajillas, que es con las vajillas vienen con la baldosa donde yo empecé a dar mis primeros pasos, donde yo gateaba. Esa baldosa, que era una baldosa de los años 40, y eran como unos cuadros, eso lo transformamos, lo llevamos digitalmente, lo dibujamos. La flor de este cañaguate la regamos en la lencería, en gafas, en relojes. Ya son, ¿me entiendes? La misma colección entra a diferentes áreas. Entonces, eso se hace con diferentes compañías. Entonces, eso es lo que es aprovechar una colección. Está en Sahar Home, ahora están en relojes, que todo esto ya está programado para el año entrante, el 2020, porque la colección es 2020. Ahí entraron relojes, entraron gafas, entraron las maletas salen ahorita para fin de año, la vajilla y la lencería. O sea que ya son muchas líneas que hay dentro de una colección, que es esta de vestir. Entonces ya es traducirla y llevarla a otros escenarios. Yo creo que uno empieza siendo el artista y tiene que seguir manteniéndose el artista, porque para transformar, para crear, y tiene que tener esa fantasía. Pero esa fantasía la desarrollé porque no dije, no, el talento,
El talento tú lo tienes que madurar, el talento lo tienes que desarrollar. Yo trabajé en televisión 10 años. En 10 años yo hacía novelas, películas, que estudiaba mucho épocas. Habían efectos que hacían que escribían los directores, los guionistas, los libretistas. Yo aprendí de todos ellos. Entonces yo creo que la magia de haber nacido en Mompox, de haberme criado en Cartagena. Entonces yo son como muchas dosis que yo creo que tengo, y cuando me di cuenta de que la parte administrativa en este tipo de negocios como que no se consigue a la vuelta de la esquina. Entonces cuando tú crees la necesidad de volverte empresario y tú tienes que aprender a negociarte, porque tú traes a alguien que te negocie, no tiene la sensibilidad, no sabe qué es lo que de verdad, ¿me entiendes?, por dónde tú enamoras al cliente. ¿Ah? Entonces yo creo que es algo que también he aprendido a hacer, esa parte de volverme empresario y no solamente quedarme en el sueño de ser el artista, porque cuando el artista uno tiene que ya volverse con los pies en la tierra, tiene que diseñar cosas que se vuelvan comerciales. Uno empieza así con la locura de hacer cosas imponibles, pero sí, el show y la vaina. Pero ahora tiene que tener, lo que pienso es que igualmente tiene que tener impacto, tanto en la pasarela, que es lo que manejo la puesta en escena, como las prendas independientes cuando se los ponga una mujer, se los ponga para llegar a una reunión, empoderarla. Y es lo que hago con estas otras líneas que van a otros nichos, porque todo es aspiracional. Salen a otros niveles y a otros precios, que ya son cantidades ya que se manejan fuera del país y ya ese tipo de cosas. Bueno, la mujer siempre tiene que tener una falda, una blusa blanca, la chaqueta de jean. Yo haría la chaqueta de jean, ya puede ser esa chaqueta de jean que estamos transformando, porque no, ya la chaqueta de jean aburrida, ya eso no se usa. Ya igualmente el pantalón de jean se usa en unas tonalidades, con unos efectos, con levantacolas, con rotos, que no sé qué. Entonces las chaquetas ya vienen adornadas. Entonces esa chaqueta adornada, puede ir una mujer con un vestido de noche y puede tener una chaqueta. ¿Por qué no yo puedo casar a una niña, una novia, con un vestido de tejido blanco, bordado totalmente, y le hago el toque diferente? Lo puedo hacer con una chaqueta de jeans oversize, bordada en perlas o en yo qué sé. Yo creo que es el toque que siempre, siempre debe tener una buena cartera, unos buenos par de zapatos. Y yo creo que con eso que combine y siempre estar cogiendo cosas muy especiales. Pues yo creo que lo más importante, una buena chaqueta, una chaqueta jean, una falda, un buen pantalón, una camisa blanca, una buena cartera y unos buenos tacones. Todo, pues van a ver, vamos a ver vajilla, vamos a ver gafas, vamos a ver relojes, pañoletas. ¿Otra historia para contar en tu pasarela? Otra historia para contar, tengo que volvérmela a fumar para ver qué. Vamos a acordarnos de qué vivencia. Bueno, sí, yo creo que ya estamos, ¿me entiendes? Ahora vamos para otoño-invierno. Estamos pensando en una Bogotá de los años 40, pero totalmente llevada al futuro. Entonces ya estamos trabajando, estamos dibujando, estamos pensando, estamos investigando. Sí, pero hay muchas ideas todavía que... Lo que yo digo es que siempre hay un laboratorio un poco a cajones, que empieza a abrir cajones y a sacar ideas y a ver como qué nos inventamos. Bueno, hay que joderse, hay que tener mucha disciplina, hay que amar lo que uno hace. Yo creo que la disciplina y las ganas y perseverar, yo creo que es muy importante. Hola, soy Hernán Sajar. Un saludo muy especial a todos los seguidores de IMODA.